Empecemos por el día de hoy. Sí. Vos hoy, ¿cómo te levantaste sabiendo que ibas a tener una entrevista conmigo y que íbamos a hablar sobre Malvinas? A ver, bueno, te voy a decirte que prácticamente no dormí. Para serte franco, no dormí. ¿Y qué pasó en ese no dormir? ¿En qué cosas pensabas? Te pensaba las preguntas que me podrías hacer. ¿Cuesta todavía el día de hoy hablar sobre Malvinas? Para nosotros sí. Te quiero preguntar qué significa para vos el verbo malvinizar. Bueno, para mí ese verbo es, francamente, para acá, hoy en día, que los jóvenes sepan lo que es Malvinas. Es simple. ¿Crees que nuestros jóvenes, yo ya dejé de ser joven hace 20 años más o menos, están sabiendo lo que es Malvinas? No. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Qué le dirías vos hoy a un joven que no sabe lo que es Malvinas? Yo le diría que investigue, por lo que pregunte. Y cuando vos eras pibe en Mendoza, ¿Qué sabías de Malvinas? Nada. Nada. ¿Y cuándo empezaste a saber de Malvinas? ¿En tu adolescencia? ¿En la escuela? No. Cuando fui a Malvinas, en el 82. ¿Qué fue la Operación Rosario? Ah. La Operación Rosario, nosotros, yo te voy a explicar. Nosotros zarpamos el día 27 de marzo, un rumbo desconocido, cuando estábamos en alta mar. ¿Se solía salir con rumbo desconocido o era la primera vez que vos salías con rumbo desconocido? Era la primera vez. Ya cuando estábamos en Aldamar, nos reúne nuestro comandante para decirnos que íbamos a hacer una misión, que la misión estaba encomendada por la Junta Militar de la recuperación de Malvinas. ¿Qué sentiste en ese momento? Este punto, la verdad, que no sabía decirte. Era algo, recuperar algo que era nuestro. Algo nuestro que hacía años que Argentina venía reclamando. Y algo que la UNO estaba apoyando desde hace años también. Desde el gobierno de Perón en el año 45. Y hoy casualmente estamos en el Salón Arturo Illia haciendo este reportaje también. Recordemos que en el año 1965... Illia hacía los mismos reclamos. Exactamente, se logró la primera resolución, sí, la 2065. Exactamente, la 2065. ¿Qué veías en las caras de tus compañeros una vez que supieron la misión? Es que éramos tan jóvenes y ingenuos la mayoría. A este punto tenemos 18, 19 años. Recordame, ¿zarparon qué día? El día 27 de marzo. ¿Y para qué día estaba planeado llegar a Malvinas? El día 1 de abril. ¿Y qué pasó? Más o menos 29 de marzo nos agarró, una tormenta marítima de que
avanzabas un metro y el buque retrocedía dos. O sea, una tormenta que era, pero un punto mar 7 más o menos. ¿Qué significa eso? Más o menos, de pronto, pues las olas. ¿De qué altura? De más o menos 7 metros de altura. Entonces parecíamos delfines, los buques nuestros parecían delfines. ¿Saltaban? No. Sí, a veces saltaba, pero se perdía con las olas. Estabas dentro de Santísima Trinidad, ya sabías a dónde ibas, estabas dentro de la operación Rosario. Rosario, y nuestro buque era el buque insignia almirante de la operación Rosario. No había, me imagino, manera de poder comunicarle esto a tu familia, ni a tus amigos. Ni una novia. Nosotros estábamos previstos regresar el día 28 de marzo. Regresamos hacia Puerto Belgrano el día 26. Cuando el día 26, que es el día que tocamos Puerto Belgrano, nos encontramos con aproximadamente, yo creo que 80, 90 comandos anfibios que estaban esperando para embarcar en nuestro buque. Que nosotros, o sea, viste, lo vimos algo dentro, ahí viste, dentro de lo normal, no muy normal que digamos, porque, o sea, viste, porque nuestro buque tenía capacidad para muchas menos personas. Claro, sí, sí, exactamente, pues 300 personas, que era la dotación del buque. Pero, viste, uno con 18 años, o sea, punto 19 años, uno es ingenuo en ese momento. Sos el primer entrevistado del ciclo al que le voy a preguntar cómo viviste el 2 de abril. Y el 2 de abril vos estabas en Malvinas. ¿Cómo viviste el 2 de abril? Bueno, o sea, viste, nosotros llegamos a Malvinas el día 1 de abril, lo que es 8:30, 9 de la noche, que es el momento que se toca zafarrancho de combate, que se llama, para dar apoyo a los infantes de Marina que pronto iban a desembarcar. Primeramente van dos infantes de Marina, ellos llegan a lo que una playa, la famosa Bahía Enriqueta, que a vos te volví loco cuando fuimos a Malvinas. ¿Desde el momento del primer desembarco o que hacen cabeza en la primera playa o que hacen el reconocimiento? ¿Cuántas horas pasaron hasta que llegó la noticia al barco que había sido con éxito la misión? Y aproximadamente eso fue como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Porque pasar la misión era, una, ir al, de pronto, ¿cómo se llama?, cuartel de los Royal Marines, el faro, y donde estaba el gobernador Hood. Dos bajas, ¿cómo se recibió eso? Mal. ¿Se tomó conciencia en ese momento de la peligrosidad de la misión y de que se podía perder hombres? ¿Lo tenían en mente eso antes o no? No. No, porque la misión era, no herir ningún inglés. Pero nosotros tuvimos baja.
un militar, alguien de la Armada, está preparado, se te preparó los años anteriores para recibir este tipo de noticias o sí. No hay manera de prepararte para eso? No, sí estamos preparados. Lo que no estaban realmente preparados son los conscriptos. ¿Cómo se acomoda una persona que está llevando adelante un trabajo que tiene que ver con la guerra y empiezan a llegar buenas noticias por un lado porque se cumple con la misión y malas noticias por el otro porque se producen dos bajas? O sea, viste, dentro de todo era nuestro trabajo, estábamos para servir. ¿Cómo se vive con eso? Porque siempre hemos tenido testimonios de personas que estuvieron en tierra, en Malvinas, y que tuvieron que vivir pensando en 60 días, alguien me quiere matar. ¿Cómo se vive esa situación de que la próxima baja podés ser vos dentro de un barco? Es algo previsible, no podés saber si te puede tocar o no. ¿A qué te aferrás? ¿Te aferrás a tu bandera, te aferrás a tu familia, te aferrás a tus amigos, no pensás en eso y vas para adelante y tratás de no pensar? ¿Cómo dormís en esa situación? Bueno, sí, pero la patria está. ¿La patria está? Sí, a veces te explico, nosotros juramos por la patria. ¿Qué es la patria, Jorge? La patria es nuestro territorio, nuestra soberanía. Y nosotros juramos defender la patria, el pueblo y nuestra tierra. Vos naciste en la provincia de Mendoza. Yo me imagino que para todos los mendocinos San Martín es una figura importante. Sí, señor. Aparte, punto famoso, punto campamento Plumerillo, que yo vivía a unas 5 cuadras de ahí. 5 cuadras. ¿Qué fue lo que hiciste durante los 72 días que duró el conflicto? La primera semana, nuestros radares, hacíamos puente aéreo para los aviones que traían pues, las tropas argentinas. Después hacíamos la defensa dentro de esas 200 millas, que es algo conocimiento público. Después, en el mes de mayo, cuando nosotros sabíamos ya que la flota inglesa estaba en camino... ¿Ustedes lo sabían? Sí, sí, obvio, por supuesto, nosotros sabíamos. ¿Y qué pasaba sabiendo que se venían? Y que no se venían para chiquitas, se venían para presentar batalla. Sí, obvio, por supuesto, nosotros estábamos preparados para cualquier cosa. ¿Estabas dispuesto a morir? Sí. Y, por ejemplo, todas las cosas de cuando eras pibe, que a lo mejor tenías ganas de recibirte, estudiar, hacer una familia y todo eso, ¿dónde queda en ese momento todo eso? Si estás dispuesto a morir, estás dispuesto a no tener más futuro. Sí, pero como te dije anteriormente, primero está la patria, primero está el pueblo. Vos, él. Se venían los ingleses. ¿Qué cosas fueron haciendo durante esos días? Sí, viste, como nuestro buque es un buque con sistema inglés. Porque lamentablemente está hundido hoy en día. Es un buque que fue hecho acá en Argentina, pero viste bajo licencia inglesa. Es un buque igual al buque que nosotros le hundimos a ellos, que es el Sheffield. Hicimos un
adiestramiento a los aviones y a los pilotos de la Fuerza Aérea, que ellos no están muy acostumbrados a hacer combate naval. Porque un avión tiene que ir a una cierta altura para no ser captado por ningún radar de ningún buque. ¿Y ustedes captaban aviones ingleses? En algún momento esa fue también una de las tareas. Sí, quien realmente tuvo contacto, contacto bélico con dos aviones y Harry, fuimos nosotros. El día 1 de mayo va un avión nuestro de reconocimiento para ver en qué lugar estaba la flota inglesa. Cuando ese avión vuelve, el Hermes envían dos aviones y Harry. Entonces, con nuestros radares de control tiro, lo enganchamos para aparte proteger el avión nuestro. Ya en ese momento estábamos listos para atacarlo con nuestros misiles SIDAR, que son misiles antiaéreos. Los aviones Sijarre ven que estaban enganchados por nuestros misiles y ellos regresan, porque si no, realmente estaban abatidos los dos aviones Sijarre.